sea, en el fondo, hay una pregunta muy fuerte que yo me hago. ¿Creemos en la ley? Y los mexicanos pareciera que no, o que no tanto, o que no tanto. No sé de dónde venga esto. Hay que preguntarle a los historiadores, de dónde proviene esta desconfianza, de dónde proviene esta idea de que la ley es para proteger a los poderosos. Esa parecería ser, y si haces una encuesta periodística cotidiana, esa parecería ser la idea de la ley que tenemos. Sí, Y claro. Percepción del público. sí. Entonces, es algo tristísimo para mí como ciudadano, como viejo periodista y como padre de mis hijos. Es algo tristísimo pensar que la gente no cree que la ley sea para la protección de esta esfera común, que es nuestras ciudades o nuestro, no, 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 nuestras, no, nuestros barrios o más ampliamente nuestro país y nuestro mundo, ¿no? No es para eso. Yo me pregunto, y creo que se puede responder, pero habría que hacer una encuesta más allá de esto. Yo me pregunto si esto sucede en todas partes. Y la verdad es que creo que las luchas de otros países los han llevado a que sea distinto. Mira, el caso de pagar impuestos. Para mí ha sido siempre un tema de discusión. No es posible, ¿eh? O sea, de la impunidad le podemos echar la culpa al que tiene a su cargo la comunidad, como decía la vieja definición de la ley de Tomás de Aquino, ¿no? Así terminaba la definición. Le podemos echar la culpa a quien tiene a su cargo la comunidad, le podemos echar la culpa a lo que sea, pero no. ¿Cómo nos cuesta trabajo pagar impuestos? Y la respuesta de siempre, que es una, es, no, pues para que se lo roben. Oye, ¿y por qué no en lugar de no pagar? O sea, en lugar de robártelos tú, hacemos algo para que no se lo roben y para que sea bien aplicado esto, ¿no? ¿Por qué nuestro tiempo se dedica mucho más a no pagar, a buscar formas de evasión, que a buscar formas de optimizar el uso correcto, distributivo, adecuado de los impuestos? ¿Por qué? ¿No? Porque creemos que la ley es para eso. Sí, porque es justamente lo que tú estás diciendo. Si hay una, si la gente es descreída de las posibilidades del orden jurídico y descreída de del potencial de su participación, pues entonces el resultado es esta apatía a la que tú te refieres. Sí, ni creemos en la ley, ni queremos creer en ella. Sea, algo tenemos nosotros como cultura, no sé, de veras, esto me declaro incompetente en cuanto a explicaciones, ¿no? Tendrá que ver con la imposición de las conquistas, tendrá que ver con la vida de poder a la que nos hemos acostumbrado a estar, no sé, pero hoy, en este momento, vivimos bajo el yugo de un poder extralegal, que es el poder de las mafias.